And we're going to bring back religion. We have to bring back our religion, we have to bring back Christianity in this country. We really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power. Laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Commerce, in state blue laws, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslim, seventh-day Adventists. Todo el mundo está hablando ahora mismo de la ley dominical, del nacionalismo cristiano, de Donald Trump y del proyecto 2025. Nosotros no nos queríamos quedar fuera de esta conversación y estamos traduciendo y produciendo información con respecto a este tema. Ahora entendemos que para muchos es muy fácil irse a los extremos y hacer de esto el evangelio. No es el caso para nosotros y nuestro ministerio. El Evangelio es Jesucristo y todo el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, no del Papa. Aunque es importante saber lo que el Papa está tramando, la ley dominical y las bestias y todo lo demás, lo más importante es Jesucristo. Muchos de nosotros conocemos todo con respecto a las fechas y la ley dominical, pero practicamos muy poco del carácter de Jesucristo y de su justicia por eso, como dije, no nos, que, no nos queremos quedar fuera de esta conversación, porque aunque queremos también compartir notas e información y noticias que están pasando, noticias proféticas que están pasando en el mundo, no queremos descuidarnos y hacer esto un evangelio del miedo. todo lo contrario, queremos hacer esto un evangelio de jesucristo. así que lo más importante, conforme vamos compartiendo cosas, las cosas que nosotros traducimos y especialmente las cosas que producimos aquí en este, en mi sala, verdad de mi casa, Queremos siempre enfocarnos en Jesucristo y en el Evangelio que Él tiene que transforma nuestras vidas y nos hacen mejores personas. Así que con esto dicho, quiero compartir con ustedes una de las cosas que están pasando ahorita, que no es para que tengamos miedo, pero sino que más bien para que nos alertemos, ¿verdad?, de que Jesucristo viene pronto. Hace poco estaba viendo el video eh, de este ministerio eh, que se llama... Truth in the Bible, y es el hermano Jericó de las Filipinas, um, que es obviamente el protagonista, el director de este ministerio. Nosotros mismos hemos traducido algunos de sus videos y los hemos compartido en el canal de Verdad Presente Clips, así que si ustedes no se han suscrito, pueden ir a suscribirse en el canal. Um, él tiene buena información, yo no concuerdo con todo todo lo que dice, pero quiero compartir con ustedes el último video que subió hablando de estas cosas del nacionalismo, de la ley dominical, y del proyecto 220 2025. Um, y quiero mostrarles algunos de los clips que él presenta en su video. Um, a lo mejor si tengamos tiempo, eh, vamos a traducir este video para que también lo puedan ver, pero déjenme igual comentarles un poquito de los clips que él menciona aquí. Y este es Donald Trump hablando. Miren lo que dice. Make America great again. And maybe And we're gonna bring back religion into our country. And we're gonna bring back religion él dice que hay que, o, o, él quiere hacer a Estados Unidos grande de nuevo y que necesita traer la religión de vuelta a nuestro país, de verdad, al país de los Estados Unidos. Este es Donald Trump hablando. Miren este otro clip um, donde él hace énfasis a un artículo que escribió CNN, CNN Politics, y en este artículo dice que, que Trump tiene un plan maestro, Trump tiene un plan maestro, el cual es un plan radical, o es un plan que va a traer una reformación radical más bien eh, al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Parte de este artículo, miren lo que dice este artículo. Dice que durante la campaña Trump intentó distanciarse del proyecto 2025. Ahora, para los que no saben qué es el proyecto 2025, les voy a dejar un link de un video que traducimos, un podcast entero que explica completamente qué es el proyecto 2025. Pero básicamente... Es un documento de casi 900 páginas eh, que escribieron nacionalistas cristianos para dictaminar o dar una guía de lo que iba a ser el mandato de Trump si él ganara. Ahora, nosotros sabemos que Trump ganó y mucha gente especula que Trump iba a usar este documento para regir su gobierno. Ahora, Trump y muchos de sus aliados se distanciaron de este documento y dijeron que no tenían que ver nada con este documento, porque este documento, como mismo lo dice CNN, es bien controversial. Es bien controversial. Um, ahora vamos a ver que muchas personas están diciendo que ahora que Trump ganó, ahora sí van a usar el documento y no hay necesidad de distanciarse, porque pues al final ya ganó la presidencia, no hay nada que ocultar ¿verdad? Um, pero si ustedes quieren saber más del documento eh, y de este proyecto del 2025, vean el video que nosotros traducimos, vamos a estar también compartiendo más información en el futuro pero por ahora, después de ver este video vayan al link de la descripción o van a ver por aquí un video, una, un, 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 un mensajito que va a salir, ustedes pueden darle click a eso también y Uh, pueden ver eh, eh, ese, ese video que tradujimos del proyecto 2025 para que lo entiendan bien. Vamos a ver algunas cositas aquí también, pero básicamente esa es una descripción a grandes rasgos de lo que es este proyecto del 2025. Que como dice CNN, es controversial, pero también da un plan detallado: so, from Project 2025. Da un plan detallado, ¿verdad? Para reimaginar el gobierno federal. Eh, y fue publicado por los conservadores del Heritage Foundation. Muchos también as aseveran que fueron los mismos asesores de Trump que formaron parte de su campaña electoral, que participaron en este proyecto del 2025. Bien interesante. Siguiendo aquí con el video del hermano Jerico, también presentó este artículo donde dice que, de hecho, lo tengo aquí traducido en español. Um, Dice que los aliados de MAGA, MAGA es Make America Great Again, que era el eslogan de la campaña electoral de Donald Trump, dice que los aliados de MAGA dicen que finalmente pueden admitir que el proyecto 2025... Es la agenda para el segundo mandato de Donald Trump. Y eso es lo que les estaba explicando antes. A pesar de que Donald Trump en el pasado se distanció y dijo que no tenía que ver nada con este proyecto, ahora muchos de sus seguidores y muchos inclusive de sus consejeros, o por lo menos consejeros en el pasado, dicen, no, realmente se va a usar este documento. Para dictaminar su segundo mandato. Mira lo que dice aquí este artículo, que de hecho fue publicado tres días a, a, atrás eh, de la hora de hacer este video. Dice que los aliados de MAGA se han jactado de que finalmente pueden admitir que el proyecto 2025 está en la agenda cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca el próximo año. Stephen Bannon. El estratega, estratega jefe de la Casa Blanca de Trump, que salió libre de la prisión pocos días antes de, la, de, la, de las elecciones, recurrió a su podcast The War Room el miércoles para bromear con que el proyecto 2025 es la agenda para el segundo mandato del expresidente. Entonces, ya hay muchas personas diciéndolo, inclusive Matt, Matt Walsh, eh, que es una persona bien. Eh, 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 una persona con bastante influencia en la ala conservadora. Él fue el que hizo el documental What Is a Woman, o qué es una mujer, um, muy conocido en los Estados Unidos, especialmente en la ala conservadora. Él hizo un tweet en X diciendo: Ahora que las elecciones han terminado, creo que finalmente podemos decir que sí. En realidad, el proyecto 2025. Es la agenda. Y pues bueno, este símbolo LOL significa que se está riendo. Lo hizo quizá tal vez en son de broma, ¿verdad? Pero es interesante ver que ya hay muchas personas con bastante influencia en la ala, en la ala derecha de los Estados Unidos, diciendo que ya no hay nada que esconder, que el proyecto 2025 va a ser eh, la agenda del segundo mandato de Donald Trump. ¿Va a ser esto real? va a ser o es esto real o no, pues bueno, no sabemos, el tiempo lo dirá, pero es importante darle un ojo a estas situaciones y estar pendientes, no porque tengamos miedo, no porque tengamos que hacer, mis hermanos, miren, ya sea que Donald Trump quedó como presidente, o ya sea que Kamala Harris haya quedado como presidente, o ya sea quien sea que haya sido presidente, nosotros tuvimos que haber y tenemos que estar listos y tenemos que estar en paz con Dios hoy. Nuestra experiencia cristiana no puede depender, escúcheme muy bien lo que voy a Decir, nuestra experiencia cristiana no puede depender de un presidente, nuestra experiencia cristiana no puede depender de un evento, nuestra experiencia cristiana no puede depender de que el Papa sea jesuita o que sea lo que sea. Nuestra experiencia cristiana debe depender de Jesucristo y de, Jesu y de solo Jesucristo. Nosotros tenemos que estar preparados y en paz con Dios hoy, porque amamos a Jesucristo, porque queremos honrarle, porque queremos servirles. Todos aquellos que están esperando por un evento, ya sea la ley dominical o ya sea la lluvia tardía, o todos aquellos que están esperando por una figura, ya sea Donald Trump o el Papa, para prepararse para recibir a Jesucristo, muy probablemente no van a recibir a Jesucristo como quieren recibirlo. Muy probablemente no van a estar ahí cuando Jesucristo los llame como siervos fieles. Así que... Esto es lo más importante que tenemos que decir. Es cierto y es bueno estar viendo las noticias, ver algunos de estos videos, ver otros videos, ver, entender un poquito lo que está pasando en el mundo, entender los movimientos proféticos y los vientos de doctrinas. Eso es bueno, pero si nuestro corazón no está en comunión con Jesucristo, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando, si no estamos practicando el cristianismo que se basa en bondad, en amor, de nada nos sirve. ¿verdad? Entonces, una vez más, nuestra experiencia religiosa no debería depender de eventos, no debería, no debería depender, depender de que Trump aplique el proyecto 2025 o que establece la ley dominical o que le da poder a los evangélicos. Eso va a pasar tarde o temprano. Eso va a pasar en su segundo mandato o eso va a pasar en el mandato de alguna otra persona. Tarde o temprano va a pasar. Nosotros tenemos que estar listos y en paz con Dios hoy. Entonces, sigamos con el video porque hay muchas otras cosas aquí que ver. Eh, esta es una parte eh, que el hermano Jerico menciona en eh, en el documento del proyecto 2025 y como ustedes pueden ver está en es la página 621. -S -A. <S -A. Y es bien interesante. es es bien interesante lo que él dice aquí o, no lo que él dice sino lo que él lee del proyecto eh, 2025 que una vez más está en la página 621. Eh, dice que el descanso sabático es el subtítulo, descanso sabático. Ahora, cuando ustedes leen descanso sabático en inglés, no significa especialmente el sábado, ¿verdad? Eh, sábado en inglés se dice Saturday. Cuando en inglés se dice Sabbath Rest, básicamente están diciendo un descanso religioso, ¿verdad? Eso es lo que significa un descanso sabático, un descanso religioso. No significa eh, espe específicamente sábado, sino un descanso religioso. Entonces aquí dice descanso religioso, Sabbath Rest. Dios ordenó el descanso religioso o el sábado eh, como día de descanso, ¿verdad? Y eh, hasta muy recientemente la tradición eh, judío-cristiana buscó honrar este mandato con ámbitos morales y legales para regular el trabajo en ese día. En este momento ellos no han definido cuál es el día de descanso o cuál es el Shabbat al cual es, ellos están mencionando. Como ustedes pueden ver en la imagen, básicamente se, 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 se refieren al domingo. Pero miren lo que siguen diciendo. El Congreso, ¿verdad? Refiriéndose al Congreso de los Estados Unidos, debería animar, ¿verdad? O enforzar un descanso comunal o un descanso común. Se les hacen, hacen familiares esas palabras, el bien común. Eh, cambiando el acta, ¿verdad? Que se refería al acta laboral, eh, el acta de estándares laborales justos, ¿verdad? Y este es el código, eh, para que se requiera que los trabajadores se les pague a tiempo y medio cuando trabajen en este día de descanso, en este día de descanso religioso. ¿Y cuál es ese día de descanso? That day would default to Sunday. Ese día va a ser, básicamente, el domingo. Entonces, esto es lo que está en el proyecto 2025. Una idea a establecer un día de descanso religioso y ese día obviamente va a ser el domingo. Um, voy a voy a, a, a darle play al video para que ustedes vean lo para que vean lo que dicen muchas de estas personas que participaron en la fabricación de este documento. We can be ready to hit the ground running on day one of the next administration. Make lo que él dijo este señor aquí es, es que eh, ellos a, co, eh, deberían, de, deberían poder implementar este documento desde el día uno de la administración de Donald Trump. Y por eso es que el video, el hermano Jericó lo tituló, eh, estamos listos para el día uno, ¿verdad? Porque eh, ellos están diciendo que el mismo día cuando Donald Trump ejerza poder es que esto se tiene que aplicar. Aquí hay otro, otra parte donde explica lo mismo. Una vez más está diciendo que ellos como conservadores deberían de estar preparados para implementar todas estas cosas el día en el que eh, se hace eh, la transición de poder para el presidente electo ahorita que es Donald Trump. Donald Trump está diciendo que ahora es la era dorada de Estados Unidos. Y una vez más, por eso fue que el hermano Jerico le puso la era dorada. Y también le puso el nuevo orden mundial. Vamos a ver por qué le puso por qué le tituló eso al video también. Esto es la, esta es la tercera parte del título del video, porque Elon Musk, que ustedes saben quién es, ¿verdad? El hombre más millonario del mundo, ¿verdad? Y que también eh, apoya a Trump y que va a ser parte del gabinete, va a ser parte de eh, el, los consejeros de Donald Trump. Él eh, justo después de que Donald Trump se supo que era iba a ser el next, el siguiente presidente, puso novus. Ordu Seclorum. Y para aquellos que ven los videos de Walter White, que nosotros hemos traducido, ustedes saben qué significa eso. Básicamente significa nuevo orden mundial. Y si todavía les queda, bueno, esa es la misma cosita que está también en el billete de Estados Unidos, ¿verdad? Novo Ordem Seclorum. Y aquí está eh, la definición, ¿verdad? En Wikipedia. El nuevo orden mundial. De las edades. Sigamos viendo lo que el hermano Jericó presentó en este video aquí. Este es el vicepresidente de los Estados Unidos, o el que va a ser el vicepresidente de los Estados Unidos, uh, J.D. Vance. Um, y miren lo que él dijo, es bien interesante. Eh, para traducir aquí él dice que la nueva administración va básicamente a ser ruthless es decir va a generar va a ejercer todo el poder miren lo que dice we have to take away from the last 10 years we really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power él, básicamente lo que dijo que lo que ellos han aprendido en los últimos 10 años es que ellos tienen que ser básicamente sin misericordia para ejercitar poder Wow eso me suena al lenguaje del dragón ¿Verdad? De Apocalipsis 13, la bestia que empezó hablando como cordero y que terminó hablando como dragón, ejerciendo autoridad. Uh, bastantes cosas interesantes por aquí. Uh, Déjenme ver qué más hay por aquí. That is. Privilegio of Christianity. Uh, por aquí habían otros videitos que también quiero eh, otros clips que quiero compartir con ustedes. Um, They are now arguing biblical law Y ahora hay académicos. Verdad de la nueva derecha, es decir, conservadores que argumentan que se deberían implementar leyes bíblicas en el básicamente en el gobierno. Y eh, como parte de esta conferencia encontramos a J.D. Vance, el que va a ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Y es bien interesante lo que muchos de estos expositores presentaron. Noten lo que lo que ellos dijeron dice que las leyes bíblicas, verdad, siendo parte de leyes de bíblicas leyes del estado que son bíblicas, es uno de los mejores regalos que se le puede dar a esta nación de los Estados Unidos. Laws, deed, laws. Leyes como leyes del descanso, o como ya explicamos, leyes del sábado, leyes del Shabbat, Shabbat, leyes de descanso. Sunday laws that would require a y él inclusive va un poquito más detallado de decir no solo leyes del Sábado, pero leyes del domingo que van a, a, a requerir que todos nosotros paremos de hacer comercio los domingos. Oh, mis hermanos. Por eso es importante, por eso quería hacer este video rápido para que nosotros viéramos qué es lo que está pasando. Dice que hay leyes azules y estas leyes azules o se les llama en inglés the Blue Law son leyes estatales, no federales, que existían en ciertos estados eh, que tenían conexión a leyes religiosas. Muchas de estas leyes realmente fueron leyes que no se permitían trabajar en el domingo. Para aquellos que han estudiado historia de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que muchos miembros de la iglesia adventista fueron inclusive encarcelados por trabajar en domingo. Entre ellos también estuvo inclusive el hijo de Elena de White, que fue encarcelado por un tiempo porque estuvo trabajando en domingo allá por los 1888 los 1880 ya hubieron leyes en los libros leyes estatales que prohibían ciertas actividades y ciertos trabajos en los en en el domingo y eso es como se le conoce las leyes azules o Blue Laws, y esto es lo que está hablando él aquí, él está diciendo que esa, si nosotros aplicáramos estas eh, leyes azules entonces tendríamos que básicamente perdonar a algunas personas porque todos tienen diferentes días de reposo o días de descanso y eso es lo que él va a decir aquí, noten muy bien Él dice que para nosotros aplicar las leyes azules deberíamos acomodar a diferentes grupos como por ejemplo los musulmanes, los judíos, o también mencionó inclusive a los adventistas del séptimo día, que sabemos que descansamos en sábado. Pero noten muy bien lo que va a decir después, porque esto es primordial, mis hermanos. Pongan mucha atención. ¿Cómo you kind of, you know, bueno. Entonces él pregunta, ¿cómo entonces nosotros manejamos este asunto, uh, uh, dando un día de reposo para todo el mundo, para los evangélicos domi el domingo, para los cristianos y los judíos el sábado, para los musulmanes el viernes, etcétera? ¿Cómo manejamos eso? Noten muy bien lo que va a decir el otro expositor. Dijo, no estamos obligados a satisfacer a cada grupo debajo del sol. ¿Qué es lo que significa? Que, que bye bye los sabatistas, bye bye los judíos, bye bye los musulmanes. Aquí vamos a hacer lo que, eh, lo que representa el nacionalismo cristiano y ese es guardar el domingo, mi hermano. Esto eh, es. Terrible, por eso quería compartir con ustedes esto bien rápido. Y como una vez más, este otro clip nos va a dar contexto de lo que acabamos de ver. Noten muy bien lo que va a decir este otro expositor. Porque... Entonces, él está diciendo aquí que nosotros tenemos que darle un privilegio al cristianismo. Porque el cristianismo es la religión que tiene su sábado, que recuerden que significa su descanso religioso en domingo. Así que tú no, no, no estamos descansando en sábado Saturday. Lo que él está diciendo aquí es que nosotros como nacionalistas cristianos estamos diciendo esto es una tierra cristiana. Estados Unidos es una tierra cristiana y por eso estamos forzados.

él dice que no va a rechazar la objeción de su na del nacionalismo cristiano. Y estoy dando un poquito de contexto en la entrevista entera, porque aquí solo hay una parte. Pero él no va a rechazar eso, sino más bien va a reafirmarlo. Eso es lo que significa el nacionalismo cristiano. Nacionalismo cristiano lo que le está diciendo es darle privilegio al cristianismo. y ellos le están dando privilegio al día santo cristiano, que ya todos sabemos cuál es porque ya lo mencionó. every Sunday is holy. Y ahí lo mencionó. Dio el ejemplo como el presbiteriano, cada domingo es básicamente sagrado, eso es lo que le está diciendo. Y van a hacer eso porque somos, aquí en Estados Unidos, dice él, una nación cristiana. Nationals. So I'm not going to y eso es lo que significa nacionalismo cristiano. Y él está diciendo, él no, no cree que va a ser bueno para todas las personas. Dice, bueno, todas las personas van a, a tener el día libre, pero no todas las personas van a ser beneficiadas de esto. Yeah. But yeah, it it is an explicit recognition of the kind of the uh, of privileging of of Christianity. Wow. Pero es una eh ex, una eh, un reconocimiento explícito del privilegio del cristianismo. Bueno, yo creo que el video ya se hizo un poquito largo. Um, nada más quería hacer esto para enfatizar que, pues bueno, eh, hay bastantes cosas que tenemos que hablar, hay bastantes cosas que tenemos que entender. Nosotros sabemos que el nacionalismo cristiano es una realidad. Nosotros entendemos que la ley dominical está más cerca que nunca. Nosotros entendemos que Donald Trump es bien... Eh, eh, a amigo y familiar con las religiones y los evangélicos en los Estados Unidos. Y nosotros sabemos que son los evangélicos que van a implementar a través del llamado del pueblo, ¿verdad? Leyes que van a traer una reforma a la nación, una reforma crist cristiana que después se va a tornar en leyes que van a violar la conciencia. Así que pueden ser que estas cosas pasen en los siguientes cuatro años, no sabemos. Pueden ser que estas cosas pasen en los siguientes ocho años. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Jesucristo viene pronto y que nosotros tenemos que estar listos, tenemos que velar y orar poner atención a las cosas que están pasando es cierto, pero lo más importante es que tenemos que orar, estudiar la Biblia y tener una relación, una experiencia con Jesucristo por nosotros mismos, así que yo les animo a hacer esto y pues bueno, aquí en este ministerio, en este canal tratamos de compartir videos que inspiren, que ayuden que nos permitan conocer mejor a Jesucristo así que si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse, si eh, ya se suscribieron, pues bueno, compartan este video con las demás personas y déjenme decirles, si están interesados en ver todo este video del hermano, Geri, eh, del Hermano Jericó, um, aquí um, en su canal eh, Truth in the Bible Prophecy, es el último video, ustedes lo pueden ir a ver. Y pues bueno, si nosotros ya lo logramos traducir, lo van a ver también en el link de la descripción o lo van a ver por allá en aquella esquinita, allá en aquella esquinita lo van a ver, uh, lo vamos a publicar eh, si lo logramos traducir en traducción verdad presente clips así que si ya lo tenemos traducido lo van a ver ahí o el link en la descripción también no se les olvide revisar el video de eh, el proyecto 2025 para que puedan entender un poquito mejor así que pues bueno sin más mi nombre es Esteban Beckford espero que este video haya sido bendición y si no pues bueno déjenmelo saber en los comentarios también y tratamos de hacerlo mejor para compartir las cosas que puedan edificar que puedan ayudar y que nos puedan hacer amar más a Jesucristo y estar preparados para su venida así que pues bueno hasta la próxima que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.